Pasamos lista a Salvador Quispe. Señor secretario, ¿no está la Asamblea lista Quispe? Señor presidente, al momento estamos estableciendo conexión con el usuario, el señor asambleísta Salvador Quispe. Asambleísta Quispe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí se le escucha, prosiga, asambleísta. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, querido pueblo ecuatoriano, es un gusto volver a saludar a través de estos medios telemáticos que la Asamblea Nacional está utilizando para esta sesión. Estamos frente a un hecho no solamente coyuntural. No se trata aquí simplemente de resolver si la Asamblea Nacional va a impulsar un juicio político a tres de todos los miembros del Consejo de la Judicatura, como si eso va a resolver el problema de la falta de justicia en el Ecuador. Los pueblos indígenas no solamente estamos pensando en las coyunturas, no solamente estamos pensando en que si uno, dos o tres o cuatro miembros del Consejo de la Judicatura hacen bien, hacen mal. Porque como todos sabemos, querido pueblo ecuatoriano, cambios de los miembros de los consejos de la judicatura, de las comisiones de calificación, de descalificación, han habido toda la vida. ¿Y cuánto se ha mejorado la justicia para los ecuatorianos? ¿Por qué los ecuatorianos seguimos anhelando que haya ley para todos? No solamente para aquel que por la necesidad muchas veces tiene que caer en el cometimiento de un error, de un delito, de robarse una gallina y mañana está tras las rejas. Y los grandes de cuello blanco que han saqueado este país en petróleos, en telecomunicaciones, en minería, ¿cuántos de ellos están tras las rejas? Los pueblos indígenas del Pachacuti, las organizaciones sociales, el pueblo ecuatoriano de a pie, sí clama por una justicia. Y hubiésemos querido que una gestión vaya en función de un verdadero cambio, que se garantice justicia para el verdadero pueblo y no con cálculos políticos. A ver cómo hago ahora, al mismo estilo, pues, de cómo actuaban en el tiempo que gobernaba y siguen hasta ahora el Partido Social Cristiano. Sería bueno que nos recuerden cómo salían con ese discurso de que por esta última vez vamos a violar la Constitución y vamos a resolver un cambio de los jueces, un cambio de la justicia. Borra y va de nuevo. Así ha vivido la justicia ecuatoriana. Nosotros estamos proponiendo, no de ahora, desde hace décadas nuestros pueblos vienen clamando justicia, entre otras cosas. El Estado ecuatoriano debe reconocer y respetar en la práctica la vivencia milenaria de los pueblos indígenas, nuestra justicia comunitaria, por ejemplo. Eso es lo que estamos reclamando. Yo me pregunto, con el cambio del Consejo de la Judicatura, con el cambio, tal vez mañana, del presidente de la Corte Nacional de Justicia, o de uno de tres jueces, vamos a encontrar esos anhelos que tienen nuestros pueblos milenarios, nuestros pueblos y nacionalidades, que gracias a la lucha hemos sido reconocidos en la Constitución actual.
Ese es nuestro anhelo. Y frente a eso seguimos levantando la voz. ¿Pero qué dice este juicio político en relación a esos anhelos de nuestros pueblos? Prácticamente nada. Por eso, señor presidente, colegas asambleístas, querido pueblo ecuatoriano, vamos a seguir en esta lucha. Necesitamos un cambio profundo. Es verdad que el actual Consejo de la Judicatura está en una sobreposición de lo que debe ser. No olvidemos los principios en democracia, la independencia de las funciones del Estado. Pero hoy por hoy tenemos una justicia subordinada a un Consejo Nacional de la Judicatura cuyo rol es administrar la justicia. Y no se supone que la justicia debe ser independiente. Pero ¿de dónde viene? ¿Desde cuándo el Ecuador tiene una justicia subordinada al Consejo de la Judicatura? Esos son, pues, las herencias que nos dejó la supuesta revolución, aunque no les guste. Y por hablar estas cosas, saben ponerse bravos, saben molestarse y después saben mandar a sus trolls a que nos injurien por las redes sociales. Hagan lo que quieran. Pero la verdad es que hoy por hoy tenemos una constitución que le permite a un Consejo de la Judicatura subordinar a la justicia ecuatoriana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros estamos proponiendo, vamos a una reforma constitucional, a cambiar, pues no puede ser que los administradores de justicia, que los que manejan el talento humano, estén por encima de las autoridades de justicia. ¿O acaso será correcto, colegas asambleístas? ¿O acaso será correcto que la dirección administrativa de la Asamblea Nacional esté por encima de los 137 asambleístas? Por supuesto que no. ¿Cómo así pusieron una constitución donde los administradores de la justicia estén por encima de las autoridades de justicia? Ese cambio necesita el Ecuador. Eso es lo que proponemos. Ojalá los proponentes de este juicio político estén de acuerdo para quitarle estas cadenas que tiene nuestra justicia ecuatoriana. Y si tiene que haber un organismo que vigile la buena gestión de la justicia, pero que no esté, pues, por encima. La justicia tiene que estar arriba y los administradores tienen que estar en el lugar que le corresponde, subordinados a la autoridad que ejerce la justicia de una manera independiente. Esa es la propuesta que hacemos. Y en ese contexto también, que se reconozca en la práctica, que no nos anden persiguiendo a las autoridades de los pueblos y nacionalidades, de las comunidades que en base a la constitución vigente ejercen la justicia y tan solo porque tienen que trasladarle de un lugar a otro a un sospechoso de un delito, mañana ya le están diciendo que esa autoridad indígena es un secuestrador y facilito le ponen las demandas en la fiscalía y después sentenciados por secuestro. Con ese criterio, entonces también tendríamos que ponerle una demanda al policía ecuatoriano de secuestrador, porque el señor policía le lleva al presunto al que ha cometido un delito, le lleva del lugar de los hechos a la oficina de flagrancia o a donde corresponda. ¿Acaso eso será correcto? Necesitamos una verdadera justicia en el Ecuador. Y nosotros como pueblos indígenas y el Pachacuti,
representante de este proceso, de esta propuesta, insiste, aprovechando de este momento que la Asamblea Nacional discute la necesidad de un mejoramiento de la justicia en serio, y no tan solo aquí para tratar de aprovecharse de estas circunstancias y querer ganar los espacios de querer cambiar a los miembros del Consejo de la Judicatura actuales, quizá porque no les han hecho los mandados para aquellos que gobernaron en la década pasada y dejaron sembrando la narcopolítica en el Ecuador. Y ahora aquí vienen hechos los izquierdosos a querer darnos clases de moral y ética a los pueblos indígenas. Y cuando hemos dicho que nosotros no nos vamos a subordinar a sus apetitos políticos para garantizar la impunidad de sus delitos y de su corrupción, salen aquí bravos a tratar de desprestigiarnos con el cuento que dice que nos hemos subordinado al gobierno de turno. Vayan a hacer creer ese cuento donde les corresponda. Los pueblos indígenas, el Pachacuti, nuestra bancada, no responde ni a los intereses de este gobierno del banquero, evasor de impuestos, que también anda tratando de meter la mano en la justicia para cuidar los intereses de sus compadres. Pero tampoco vamos a caer en las manos de quienes, como lo ha dicho el colega Villavicencio, y no me hace falta que me recuerde, porque lo he vivido en carne propia. Fuimos perseguidos, nos pusieron las demandas penales, y no solo que nos pusieron las demandas penales, de las cuales hemos salido avantes, porque no hemos cometido ningún delito, pero no solo que nos pusieron las demandas penales utilizando a los fiscales, utilizando a los jueces en los tiempos de la supuesta revolución, sino que además le quitaron la vida a José Tendet, a Bosco Bizuma y a tantos otros, ¿o acaso de eso se han olvidado? Y claro, cuando se les recuerda estas cosas, entonces le sale toda la rabia y descargan esa rabia contra nosotros. Lo que pasa es que siempre pensaban que los pueblos indígenas vamos a estar subordinados a sus propósitos, pensaban confundir de que nosotros seguiremos siendo los guambras yanaperos de esa supuesta revolución. Aquí no estamos para eso. Gracias, presidente. Concluyo con esto. Los pueblos indígenas no estamos para responder los apetitos políticos de sectores particulares, y menos para sumarnos a esos intereses de consolidar la impunidad y querer tumbar un consejo de la judicatura, querer tumbar jueces para que les revisen las sentencias de su corrupción con los Odebrecht, de su corrupción por una serie de delitos cometidos en su gobierno. Los pueblos indígenas estamos aquí luchando permanentemente por una verdadera justicia, y dejamos sentar esta propuesta. Ahora que se habla de consulta popular, vamos a esa consulta popular, preguntémosle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que terminemos con ese Consejo de la Judicatura que ha subordinado a la justicia ecuatoriana, y que la justicia ecuatoriana actúe en serio en función de administrar justicia para todos, y no solamente viendo el bolsillo, viendo las chequeras o viendo los cálculos políticos. Y sobre todo, los pueblos indígenas vamos a seguir luchando por nuestra justicia comunitaria, hoy reconocida en la Constitución, y que permanentemente, incluso los proponentes de este juicio político, han venido persiguiendo a las autoridades indígenas por administrar justicia, por hacer, por poner en la práctica y por ejercitar los derechos que hemos conseguido gracias a la lucha. Esta es nuestra palabra, nuestra posición, y agradezco a los hermanos del Pachacuti, pueblo ecuatoriano, pueblos indígenas. No vamos a caer en esa trampa, y más bien vamos a fortalecernos, hermanos, vamos a fortalecernos, a seguir con nuestra propuesta, a seguir construyendo el Estado plurinacional, y dentro de ese Estado plurinacional, la pluralidad y el reconocimiento y la valoración de nuestra justicia comunitaria. Ese es nuestro camino, esa es nuestra lucha.
Gracias, señor presidente.